El corazón del hombre se ha endurecido a tal punto que es tan natural mentir, engañar, ejercer violencia sobre otros, robar, violar, buscar el enriquecimiento ilícito, sin importar que se dañen familias enteras, niños y jóvenes. Lo más terrible de esto es cuando el corazón se ha endurecido totalmente y no hay un mínimo de arrepentimiento, sentimiento de culpa y sensibilidad. ¡Vamos a partir! ¡Ah! ¡Te voy a matar! ¿Qué te pasa? Cosas que realmente no entiendo. Y es el sistema judicial. Pajacho, el gran jefe y un sinnúmero de personajes que ya conocemos entran a la cárcel, pero salen cuando quieren. Realmente creo que debimos haberlos eliminado. Creo que debimos tomar justicia por manos propias. Este tema ya me tiene cansado ya. Esta gente no tiene compasión, mata. Viola. Creo que deberíamos tomar justicia por mano propia. No, no es tan así. No podemos romper las reglas. Nosotros estamos dedicados a combatir la delincuencia, a combatir a estos delincuentes mafiosos, pero no lo hagamos violentando las reglas, violentando las leyes, porque de esa manera estaríamos cometiendo un gran error. Por cierto, creo que nosotros no vamos a poder eliminar el narcotráfico, la corrupción, la injusticia y toda clase de delitos que se cometen a diario. Y tampoco vamos a poder eliminar la impunidad. Pero intentemos hacer un trabajo con integridad, con veracidad, y creo que de esa forma estaremos contribuyendo a detener en cierta manera ese aluvión de males, de desgracias, de hechos delictivos que cada vez va en aumento. Bueno, y creo que es responsabilidad de todos, más allá de que seamos agentes o no, tener esta actitud. Siempre digo que la actitud de no importismo nos hace mucho daño a nosotros, al sistema judicial, al gobierno, al ciudadano de a pie, a cualquiera. Todos vivimos en sociedad y todos debemos ser parte de la solución de los problemas. En este caso específico, nos corresponde como agente manejarnos con la ley, para que el día de mañana no tengamos problemas. Ese tema de violar las reglas es muy peligroso. Agentes, buenas tardes. Tengo información que les va a interesar. ¿Se recuerdan de Pajacho? Claro. La mano derecha del gran jefe. Claro que sí. Pues me ha llegado información del penal que dice que está causando estragos. ¿Qué clase de información, qué clase de hechos están dando? Información exacta, agente Mac, no manejo.
pero lo que sí, los rumores que he logrado escuchar del penal es que dice que ha sido el promotor de la conciliación de las dos bandas más peligrosas dentro del penal. La verdad, se me hace que está tramando algo, porque esta clase de gente que cambia así de la noche a la mañana es muy imposible. Bueno, ¿por qué no vamos al penal y nos cercioramos? Yo creo que es lo más correcto. Vamos, no, muchachos, vamos a hacer una visita. Señor Vallejos, ¿cómo está? Buenas tardes. Agente Mac, buenas tardes. ¿Cómo va? Dice que Pajacho está haciendo estragos en el penal. Así es. Cuénteme. Al principio fue muy difícil creerlo porque él fue el principal factor para la reconciliación entre las dos bandas más peligrosas. No sé qué droga está consumiendo, qué sustancia está consumiendo. ¿Por qué dices eso? Porque está causando influencia en los otros reos, está haciéndole cambiar su forma de ser, su actitud. Me gustaría que pase a verlo. A ver, déjame ver. ¿Qué es lo que te está pasando? Qué gusto de verlo, agente Mac, es un placer. Mire, pensé que a un comienzo iba a ser lo mismo que siempre.
Otras veces tuve el control en esta situación. Podía manejar las redes, podía vender la droga desde aquí adentro. Pero esta vez fue diferente. Algo sucedió. Algo empezó a suceder dentro de mi mente. Empecé a ver imágenes de todos los crímenes que yo había cometido, de todo el daño que yo había hecho a las familias, a los niños, adolescentes, familias destruidas por causa de la droga que yo vendía. Empecé a sentirme mal. Y eso fue hasta que un hombre me habló de Jesucristo. Ese hombre que había pagado alto precio por personas como yo. Y empecé a sentir un remordimiento, algo que me hacía ver la vida de otra manera, como que yo tuviera una oportunidad nueva. Y empecé a cambiar las cosas. Empecé a hablarle a mi esposa. Usted sabe que es difícil tener un hogar, una familia en esta vida que uno lleva. Pero empecé a ver una nueva oportunidad en mi vida. ¿Qué dijo tu esposa? Ella lo aceptó, está feliz, está contenta. Me ha dado una oportunidad nuevamente. ¿Qué de tu hija? Mi hija está feliz, está contenta también, porque ella estaba destruida también, desesperada por la vida que llevábamos en nuestra familia. Usted sabe que intenté matarme muchas veces. Intenté destruir mi vida, porque ya estaba cansado de esta manera de vivir. Pero no hallaba cómo salir de este lugar, de esta forma de vida que había adquirido yo con el tiempo. Pero gracias, porque en esta época algo ha sucedido en mi vida. Algo diferente ha pasado. Vino una voz a mi mente que me hablaba que yo tenía que resarcir los daños, que yo tenía que buscar solución a los problemas que yo ocasioné. Y la verdad es que sentí la necesidad de pedir perdón, de arrepentirme de mis pecados que yo había cometido, de tanto daño que había ocasionado. Y estoy dispuesto a hacerlo. Estoy dispuesto a mejorar mi vida. Estoy dispuesto a ayudar a tantas familias que hice daño. Estoy dispuesto a solucionar a tantas adolescentes que están metidas en la prostitución por causa de la droga. Quiero hacer algo, agente, ayúdeme. Necesito. Cuando te escucho hablar, me viene a memoria que en tiempos pasados, yo también tuve un pasado escabroso. Quizás nunca habíamos hablado de estos temas. Pero déjame decirte que lo que te ha acontecido es que el amor de Dios y su misericordia te alcanzaron. Pagacho, yo nunca he hablado de estos temas contigo, pero también en mi vida cometí muchos errores. Tomé malas decisiones que trajeron mucho dolor y vergüenza a mi vida, a mi familia, una total desintegración. Pero un día tuve la oportunidad de escuchar el amor de Dios que me cambió la vida. Yo sabía que en algún momento tenía que encontrar personas como tú que han dejado que Dios toque, quebrante sus corazones y les haga ver de todo lo que hicieron. No solamente trajo daño y dolor a las familias, a los individuos, a los jóvenes, a los niños, sino también que trajo mucho dolor al corazón de Dios. Eso se llama en la Biblia, Pagacho, convicción de pecado. Pagacho, lo peor que le puede acontecer a un ser humano es no tener convicción. Cuando tú no tienes convicción, número uno es porque has rechazado el amor y el perdón de Dios. Y número dos, Pagacho, cuando tú no tienes convicción, ya la gracia de Dios se fue. Entonces puedes matar personas, puedes enviciar jóvenes, puedes seguir contaminando la sociedad con la droga, puedes seguir haciendo dinero fácil a costa de la vida de otros seres humanos, puedes seguir asesinando gente, puedes seguir mellando, amedrentando gente, y tu conciencia no te da convicción. Eso es estar muerto en vida. Pero cuando el ser humano todavía tiene convicción, acontece lo que aconteció contigo.
Pajacho, cuando el ser humano ya no tiene convicción, es porque ha resistido demasiado el amor y el perdón de Dios. La Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. A cada persona le da la oportunidad de cambiar. A cada persona le da la oportunidad de ser liberada, restaurada, como me la dio a mí y como te la está dando a ti. Pero cuando ya no hay convicción, quiere decir que el individuo resistió durante mucho tiempo a Dios y va a tener que someterse a las reglas del juego. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, Pajacho. Gran Jefe murió de un infarto al corazón aquí. A ti te visitó el amor de Dios y supiste aprovechar esa oportunidad. Hay muchos pajachos que no aprovecharon esa oportunidad, que hasta lo último fueron orgullosos con Dios, autosuficientes, tercos, duros de corazón. Hasta lo último insistieron en vivir una vida totalmente cargada de inmundicia, pecados, crímenes, asesinatos, violando las leyes, haciendo las cosas torcidas. Y esas son las personas que terminan como Gran Jefe de un infarto al corazón. Pajacho, siento una gran admiración por ti. Aunque vas a tener que pagar tu pena, pero déjame decirte algo. Hay mucha gente allá afuera que está libre físicamente, pero interiormente vive en prisión. Y qué ironía, tú estás preso, pagando una pena por tus delitos, pero encontraste la libertad, Pajacho. Hay una pregunta que tengo que hacerle a gente, algo que me intriga. Me gustaría saber por qué ustedes, teniendo la oportunidad de acabar con mi vida, no lo hicieron. ¿Por qué no me mataron? ¿Por qué me perdonaron la vida tantas veces? Tantas oportunidades que yo tuve enfrentamientos con ustedes y no me mataron. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasaba? ¿Por qué no acabaron con mi vida? Nuestro trabajo es detener el tráfico de droga, detener a los cabecillas y obviamente, en defensa personal, se nos está permitido acabar con la vida de los delincuentes. Pero en tu caso no se dio esa oportunidad, ni tampoco nos sentimos obligados a hacerlo. Y más allá de eso, Pajacho, escuchando tu testimonio, sin duda que Dios tenía planes contigo. Pajacho, creo que tienes visita a tu esposa ahí. Todo va a estar bien.
malas decisiones de un hombre pueden hacer que su vida tome una dirección caótica, escabrosa, conflictiva y hasta miserable. Hay muchas personas que han tomado una decisión errada, que le dio un giro a su vida hacia una senda incorrecta. Es como si hayan caído en un pantano y progresivamente han empezado a hundirse. Mas no saben cómo salir de ese pantano. Como muchos al principio, estas personas tenían sueños, capacidades, habilidades que querían usar para afectar positivamente este mundo. Pero después de un tiempo, se dieron cuenta que había una mejor manera de ser próspero, de adquirir dinero fácilmente, de cubrir sus necesidades y tener toda clase de privilegios, aunque sea de manera incorrecta e ilícita. Y sus ideales se esfumaron por la ambición de ese ego que quiere satisfacer a como dé lugar sus deseos y sus pasiones. Uno de los hombres más famosos de la Biblia se llama Moisés, un hombre que asesinó, que tomó malas decisiones y fruto de sus malas decisiones estuvo destinado a vivir en el desierto. Pero Dios nunca lo descartó. Es más, Dios es un experto en transformar la vida de aquellos hombres que han tomado malas decisiones en sus vidas. Dios llama a Moisés donde nadie esperaba que Moisés pudiera convertirse en un líder que pueda emerger del desierto y liberar al pueblo de Dios. Cabalmente de eso se trata. Si Dios levantó, restauró, perdonó a Moisés después de 40 años de marginación, ¿tú crees que no lo puede hacer contigo? Los caminos de Dios son sorprendentes. Son más altos que los nuestros. Dios no es como el hombre. Dios no es limitado. Así como no fue demasiado tarde para Moisés, tampoco es demasiado tarde para que tú puedas rendir tu vida y Dios pueda cambiar tu corazón, cambiar tu circunstancia y levantar dentro de ti un hombre nuevo. Dale tu vida a Jesús. Convertirás en un medio de fe y de esperanza. Agente Mac, su nombre es María, tiene 17 años, está de tráfico de personas. Enseguida le paso la información. Daniela Corrales, tengo 25 años, soy de Santa Cruz, Bolivia. Llegué al Centro Operación Rescate sin ganas de vivir, con una baja autoestima, destruida por las drogas. Bueno, yo consumía cocaína, tableta, marihuana. Llegué a vender mi cuerpo. Yo pensé que toda mi vida era un infierno, la verdad. Las drogas son algo que, sin la ayuda de Dios, no podés dejarla. Llega un punto donde estás loco, no sabes lo que haces, tenés ganas de robar, lastimas a las personas. Antes no tenía amor por las personas, ni siquiera por mí. Y el Señor me llena de amor mi corazón.
tengo una paz interior enorme porque sentí que estaba viva. Llevaba 10 años en la droga. Me siento bien, me siento libre. Siento que él es todo para mí. Siento que él me ama. Se anime al conocer al Señor porque él es todo, todo lo que uno necesita. Es la mejor medicina y el mejor médico. Operación Rescate es la solución a todos mis problemas.